Radio Pasión US presenta a Adriana Berjar en el programa Amar sin Miedo. Vive en amor y libertad. Eleva tu vibración amorosamente, solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola a todos, los saludo con mucho cariño y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amar sin Miedo. Mi nombre es Adriana Béjar. Te saludo desde Cancún, Quintana Roo, aquí en México. Esta es una emisión más con todo mi amor para compartir contigo un espacio de luz y de meditación. Estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Recuerda que nos puedes sintonizar desde cualquier parte del mundo. Los horarios de nuestra programación están fijados en la hora del centro de México. Y hoy, para comenzar, siempre te voy a sugerir que tengas una vela, unos cerillos de madera y la puedas encender cuando iniciamos la meditación, ya que esa luz que tú enciendes es para iluminarte tú, iluminar tu espacio e iluminar a otros que igual no conocemos, pero que necesitan de nuestra luz. También te sugiero que si puedes poner un incienso de copal artesanal, tener un cuarzo o una piedra de poder contigo y una copa de cristal que representa tu corazón. Ponle agua. Aparte, ten contigo un vaso de agua. Cada vez que entres en meditación, yo te voy a sugerir tomar un poco de esa agua y cuando terminemos y abres tus ojos, volver a tomar agua. Cuando termine la meditación, puedes tomar tu copa y tirar esa agua que estuvo presente durante todo la meditación. Y ahora sí, vamos a prepararnos para que podamos abrir el corazón y sentir todo lo que vamos a escuchar. Recuerda que si lo sientes, lo creas. Si lo crees, lo creas. Y si tú lo creas, pues lo que tienes que hacer es agradecer, porque hecho está, hecho está, hecho está. Pues bueno, en esta ocasión preparé algo muy importante, que es una limpieza y una purificación profunda. No nada más para nosotros, sino también para el espacio donde estamos, donde nos encontramos, para nuestras pertenencias y también para la gente que en este momento necesita que le llegue mucha luz. Esto es bien importante que lo hagamos, sobre todo cuando te sientas muy cargado energéticamente, cansado, cuando no tengas muchas ganas de hacer cosas, cuando tengas pensamientos negativos que no puedes deshacerte de ellos, cuando te estás sintiendo incómoda, mal, molesta, irritable. Es importante escanearnos todos los días y conocernos, pues poder conocernos de manera que podamos sentir si estamos pesados energéticamente, densos, o cuando estamos muy ligeros. Esto ahorita, durante estos días, pues, y estas semanas, hay más días que de pronto nos sentimos así, cansados, y no tan dispuestos. Y hay otros días, a lo mejor, que estamos muy arriba. Conócete,
escanéate, siéntete y inmediatamente que te sientas pesado, actúa. Tú, solamente tú puedes hacer una limpieza profunda contigo. No hay mejor limpieza que la hagas tú contigo mismo. Algo importante es que cuando llegues a tu casa de estar todo el tiempo fuera, de verdad acostumbrémonos ya a tener una canasta y dejar los zapatos, como lo hacen en Oriente, y descálzate. En el momento que tú pones tus pies, las plantas de tus pies en el piso, estás sacando toda esa energía que está dentro de tu cuerpo. Es la descarga más profunda, más rápida que puedes hacer. Hay más de 150 terminales nerviosas en las plantas de tus pies y todo se acumula ahí. Así que estar descalzo te ayuda mucho a descargar. Cuando también te sientas un poco cargado, si tienes jardín, acércate a caminar unos pasos en el jardín, en la tierra, cerca de las plantas. La misma tierra y las plantas están limpiando y purificando tu campo energético y tu cuerpo físico. Si tienes oportunidad, acuéstate sobre el pasto y es una manera maravillosa de descargar. Así que estas son cosas fáciles que rápidamente vas a sentir un cambio. Una cubeta con agua y con 3 puños de sal de mar, mete los pies en ella y siente cómo empiezas a descargar. Después de 15 minutos, has estado sacando todo lo que está allá adentro y que está incomodando tu cuerpo físico, tu mente, tu corazón, tu cuerpo energético. Lavarte las manos con sal de grano, sí, tal cual, bastantes veces te descarga. Ya no digamos tantas cosas que hay ancestrales como los baños de romero, entrar al mar 7 veces con esta intención de limpiarnos y purificarnos. La verdad es que tenemos muchísimas formas de descargar y va a ser bien importante que lo hagamos, si no es que diario, pues por lo menos 1, 2 o 3 días a la semana, porque créanme que afuera hay mucha energía y en este momento no es justamente luminosa. Hay mucho miedo, hay mucha irritabilidad, hay mucho estrés, mucha ansiedad, y tú eres energía, y entonces obviamente absorbes. Pero también vamos a hacer hoy, después de limpiarnos, una protección muy importante. Y esta protección tú la vas a alimentar siempre con música linda, con sentarte algún tiempo nada más, unos 15, 20 minutos a ver la naturaleza, todas las cosas que te generen paz, te pongan tranquila, tranquilo, te van a ayudar a alimentar ese campo energético que hoy vamos a tener. A donde te vayas a mover, antes de mover, de subirte a tu coche, de echarlo a andar, antes de bajar los pies de tu cama, siempre, siempre, siempre ten tu protección. Nunca antes fue tan importante como en este momento, por ti y por los demás. Y también cuando te sientas muy bien, con mucha energía alta, con una frecuencia vibratoria alta, tú puedes mandar esta luz y proteger a los tuyos. Así que por eso también es importante estar bien y sentirnos bien, porque compartimos esta energía y esta intención para cubrir a otros. No importa dónde se encuentren, qué tan lejos estén, acuérdate que el tiempo y la distancia no existen, así que lo puedes hacer desde tu espacio. Vamos a entrar en un periodo importante para cerrar este año. Este es el último trimestre del año y si tú estás limpia, si te sientes energéticamente ligero, si estás claramente
conectado con el cielo, con la tierra, con tus seres de luz, con tus guías, con tus maestros. Vas a estar y vas a permanecer dentro del centro del huracán. Y se va a mover todo a tu alrededor, pero tú vas a estar en una zona de resguardo, en la zona sagrada, en la zona del silencio, que es el aquí y el ahora. Es el centro, el ojo del huracán. Y eso es bien importante que lo tengamos claro, porque nosotros no vamos a poder controlar ni cambiar nada de lo que sucede allá afuera. Pero sí podemos mantenernos en el centro y de pronto mirar lo que está pasando, pero con gran distancia, no identificarte con nada, tener bien claros cuáles son las personas o las situaciones que te están robando la energía, que te están distrayendo, porque si tú te mueves, si tú te distraes, te vas a ir a las bandas de energía. Y la energía ahorita es muy fuerte, se mueve muy rápido y te lleva. Pero si estás en el centro y estás conectada y estás en tu silencio interno, nunca va a pasar nada. Te van a contar historias del terror, quizá, pero tú no vas a ser parte de ellas. Esto, más tu propia relación con lo divino, es lo único que realmente puedes hacer por ti y para otros. Entonces hay que entender que mi base fundamental es mi relación con la divinidad. Acuérdense que el nombre se lo ponen ustedes, sea Dios, sea Buda, sea lo que ustedes crean, pero que sea una energía divina de alta vibración, suprema. Y esta relación que yo tengo con Dios me hace la gran diferencia de todo. Yo tengo una certeza total de que voy sobre la palma de Dios. Y que en el peor momento de mi vida, yo no le suelto la mano y Él no me suelta. Yo estoy totalmente conectada con esa energía. Y si de pronto me distraigo y me caigo y salgo del centro, yo ya sé perfecto que tengo que regresar. Entonces, esto que tú hagas contigo mismo, pues es lo más importante. Pero créanme que lo más importante que puedes hacer al despertar es agradecer y bendecir que amanecemos, que estamos con otro día más y otra. Simple y sencillamente, entrar en tu protección y en la noche limpiarte, purificarte, agradecer y bendecir. Creo que esto sería lo básico para que nosotros estemos bien y que pase lo que pase, podamos realmente contenernos en la energía. Les voy a pedir de manera especial que enciendan la luz de su vela. Pueden quitarse los zapatos, acostarse, sentarse, pero tener su columna vertebral derecha es muy importante. Nuestra vela está encendida, tenemos ahí nuestros cuarzos, nuestra agua, y vamos a ver de qué manera quieres trabajar en tu interno. Para la gente que trabaja con ángeles y arcángeles, pues hoy vamos a trabajar con el arcángel Miguel, que es una energía divina, es el arcángel de más alto rango. Para la gente que no conecta con los ángeles, no se preocupen, porque los ángeles solo son energía. Así que pueden visualizar simple y sencillamente un rayo de energía azul. Sea, como lo presenten, tú eres energía y hoy vamos a conectar con una energía de alto poder que vive y reina dentro de ti. La vamos a activar para que podamos limpiarnos, purificarnos nosotros, nuestro ambiente, nuestras pertenencias y a otros. Y luego vamos a pedir elevar la frecuencia vibratoria lo más alto posible para que tú puedas quedar bien e iniciemos este periodo, que es octubre, noviembre y diciembre, estamos muy cerca de la luna llena, y que estemos preparados en el penthouse
muy listos, con muy buena actitud, sintiendo amor, sintiendo gratitud, alegría y permitiendo que todo pase en los pisos de abajo, en los sótanos, en el sótano 1, 2, 3, que se mueva todo lo que se tenga que mover. Acuérdate que en este mundo, en este universo, todo se mueve con la voluntad divina y todo lo que se mueve es para tu más alto bien. Entonces no hay que cuestionar nada, hay que dejar que suceda y nosotros mantenernos en ese centro. Por favor, yo te pido que toda tu intención, toda la fuerza que hay dentro de ti, en este momento la actives al máximo y que permitas que esta energía de alta vibración limpie, purifique todos tus cuerpos, todos tus centros de energía y todos tus espacios. Así que te voy a pedir que ya preparados cerremos los ojos. Quien quiera tomar un poquito de agua antes, lo puede hacer en este momento. Quien tenga alguna esencia, también puede tomarla. Ponerla en la mano, frotar, inhalarla y poco a poco ir adentro, muy adentro. Si puedes visualizar, qué maravilla. Y si no, no te preocupes porque de todas maneras sucede. Si te vas, si te distraes, no te preocupes porque yo trabajo con tu ser divino. Si te duermes, no te preocupes. Solamente ten la intención de hoy limpiarte, purificarte hasta lo más profundo de tu ser. Permítelo y al final lo agradecemos y lo bendecimos. Vamos a comenzar. Te voy a pedir que dejes caer tus hombros, que te relajes y que escanees tu cuerpo físico y donde haya tensión, liberes las mejillas, relaja tus párpados, que caigan todavía más. Siente el peso de todas las partes de tu cuerpo que caen. Empieza a conectarte con tu silencio interno. Todo el día estuviste afuera, escuchando ruido, voces. Ahora vamos a conectarnos con nuestro silencio interno. Tu vida surge dentro de ti. Ahí se gesta y la miras afuera. Así que vamos a este lugar sagrado que es tu interior. Vuelve a observar tus hombros y déjalos caer. Inhalar. Suave, despacio, profundamente y exhalar. Inhalo la luz nueva, le doy entrada a mi cuerpo y exhalo esa energía que está dentro de mí, que ya no sirve, y la dejo ir. Inhalo la vida y exhalo las toxinas. Inhalo el amor puro y divino. Me lleno de amor y exhalo mi miedo. Inhalo la luz dorada. La llevo al centro de mi corazón. Y exhalo toda la energía negra
oscura, densa. Inhalar. Abre las puertas de tu corazón. Entra despacio a este lugar sagrado que ya conoces. Busca tu espacio. Y ahí donde está esta chispa divina, siéntate. Acomódate. Esta chispa divina que está frente a ti es Dios en ti. Es la mejor versión de ti misma. Es el Dios supremo que te mantiene vivo aquí y ahora. Estás en el lugar más sagrado de tus cuerpos, frente a la energía más grande del universo. Ten conciencia de este instante presente. Deja que esta luz brillante te ilumine de pies a cabeza, hasta que veas tus pies llenos de luz, tus piernas, tu cadera, tu cintura, tu pecho, tus hombros, tus brazos, tus manos llenos de luz, tu cuello, tu boca, tu nariz, tus ojos, tus oídos, tu cabello, tu piel. Todos tus sistemas se iluminan, todos tus órganos se iluminan y vas viendo cómo se iluminan todas tus células. Y te vas dando cuenta de la maravilla de ser un cuerpo de luz. Abro mi canal a voluntad. Me conecto con la energía divina del cielo aquí en la tierra. Saludo y bendigo a tu ser superior desde mi ser superior. Invoco, evoco y convoco a tus ángeles, a tus arcángeles, a todos los maestros de luz, aliados de la luz, que te acompañan en este momento, aquí y ahora, para que desciendan y formen un círculo de luz a tu alrededor. Siente todas las presencias que te han estado acompañando en esta reencarnación, en este momento. Siéntete asistido, apoyado por todo este ejército de luz que tienes para ti, solo para ti. Desde lo más profundo de tu ser, agradece y recibe la bendición de todos tus seres de luz. Gira en tu propio eje, observando a todos los seres de luz que te acompañan esta noche. Todos los seres de luz son energía pura y amor total. Estás dentro de este círculo maravilloso, recibiendo descargas de luz divina y de amor para ti. Ábrete a recibir. Permite que esa luz llegue ahí donde está destinada a llegar.
Visualiza cómo se abre una puerta de luz frente a ti y vamos a empezar a caminar en un espacio hermoso donde empiezas a ver todos los tonos del color azul. Estas energías son ángeles y ángeles de color azul. Azul, zafiro y todas sus tonalidades. Observa todo tu alrededor, la belleza suprema de los colores azules. Todos con destellos de luz dorada, platino y blanca diamante. Te vas más hacia enfrente, caminando, y vas adentrándote cada vez más en este azul intenso. Y empiezas a sentir fuerza, poder y valor. Este espacio está lleno de fuerza, poder y valor. Así que siéntelo, inhálalo, llénate de fuerza, de poder y de valor. Deja que todo tu cuerpo de luz sea abrazado por esta energía. Invoco, evoco y convoco al Arcángel Miguel, a todos sus ángeles, para que a partir de este instante podamos recibir toda esta energía que vive y reina dentro de cada uno de nosotros, y que hoy la vamos a activar para limpiarnos profundamente. Visualiza cómo aparece arriba de tu cabeza el sol, la luna llena, estrellas, cómo todas estas energías de luz van formando un rayo que desciende y que va a entrar por lo más alto de tu cabeza. El sol, la luna y las estrellas se hacen unidad en un rayo de luz que gira en espiral y va descendiendo hacia donde está lo más alto de tu cabeza. Y tú recibes esta energía que entra y que te envuelve por fuera. Desde arriba y hasta tus plantas de los pies. Solo permite que entre. La luz divina sabe a dónde ir. En este momento se dirige a todos tus miedos. Y tú solamente lo recuerdas
si hoy tuviste miedo, ayer, también recuerdas tus más grandes miedos. Siéntelos. Tu miedo a no tener, siéntelo. A no tener lo que sea, lo que más te da miedo. No solo dinero, sino, por ejemplo, no tener salud, no tener energía, no tener fuerza. No tener claridad. Siéntelo. Encuéntralo, percíbelo. Porque ahí va a dar esta luz divina. Que abraza tus miedos, los desprende y los quita dentro de ti. Solo evócalos. Este es el momento donde tú puedes deshacerte de ellos, porque todos vienen de tu mente y son ilusión. Siente la energía en las plantas de tus pies, en las palmas de tus manos. La luz divina sabe a dónde ir. Sabe exactamente en qué rincón están tus miedos, en qué órgano, más allá de los riñones. Sabe dónde se esconden. Porque muchas veces los reprimimos. Hoy solo suéltalos. Hónralos, siéntelos y despídete de ellos. Inhala y exhala. Percibe si sientes miedo de morir o de que muera la gente que más amas. Siéntelo y suelta tu miedo. Vacía. No para de entrar esta luz que también va a buscar los pensamientos negativos, las emociones negativas, que te generan esos miedos. Tú eres testigo de la luz dentro de ti. Pregúntate si vives o te sientes limitado. ¿Qué se siente vivir limitado? Siéntelo y suéltalo. La luz busca todas tus ataduras, las desprende y la saca de ti.
Imagina que en esta vida o en otra pudiste haber hecho algún acuerdo, algún pacto, y amarraste tu energía con algo, con alguien, con un país, con un oficio, con lo que haya sido. Solo imagínalo y permite que la luz deshaga estos pactos y el karma que se haya generado se disuelva. Libérate de todo lo que pudiste decir, jurar, prometer en esta u otra vida. Hoy, libérate de todas esas promesas y juramentos que hiciste, de estos intercambios que decretaste. Si me das esto, te entrego esto. De todas las promesas y juramentos que hayas hecho, que hoy te tengan limitado, libérate. De toda la energía que has recogido en hospitales, en lugares de baja vibración, al estar con personas de baja vibración, al escuchar o ver en cualquier pantalla cualquier imagen de violencia que te haya incomodado, permite que la energía entre, absorba y desprenda toda esa energía negativa que pudo haber quedado en tu cuerpo o en tu mente, en tu corazón. Visualiza que esta luz entra por las ventanas de tu casa, por la puerta principal, y se dirige principalmente a tu habitación, ahí donde descansas, y mira cómo estos torbellinos de energía azul intensa desprenden esos malos momentos donde tuviste pesadillas, tus ratos de insomnio, de estar pensando, angustiado, angustiada. Deja que se limpien y se purifiquen. Y así cualquier otro espacio de tu casa. Mira cómo la luz limpia las ventanas, tus baños y cada rincón de tu casa, sobre todo los a donde no llega tanta luz. Si tienes alguna bodega y en esa bodega tienes cosas guardadas por tiempo, permite que la luz entre, limpie y purifique adentro de las cajas, los baúles, y traspase todo, porque todo es energía. Y ahí donde no llega la luz, se guarda mucha energía negativa. Visualiza tu coche, tus coches. Permite que la luz los limpie por fuera y por dentro. Adentro de la cajuela, en la guantera, las llantas, el motor. Que desprenda cualquier energía no luz y la lleve a la luz divina. Piensa en personas con las que has estado, que tú puedes notar claramente que están vibrando bajo, porque están enfermos, enojados, tristes, angustiados,
ansiosos, irritables. Piensa en ellos y mira cómo la luz los envuelve, los limpia y purifica, porque tú lo quieres, porque tú quieres que todo tu entorno esté limpio. Sobre todo estas personas con las que estamos todo el tiempo, que amamos o que por alguna razón tienen que estar en nuestra vida en este momento. Visualiza tu colonia y usa tu casa como un punto central para que la energía entre y se expanda a todo alrededor, limpiando y purificando. Y así tu ciudad y así tu país. Así tu continente. Y así el planeta Tierra, donde hoy habitas, por dentro y por fuera. Y se limpia el agua, y se calma, y se limpia el viento, para que solo refresque. Y se lleve lo que no sirve. Y se limpia la tierra. Y ahí donde estás, ves cómo esta luz viene y regresa al sol, para que el proceso que está viviendo nuestro sol sea amigable, sea divino y perfecto. Y así la luna y las estrellas. Nos limpian, nos purifican y regresan a esa misma fuente. Y mi cuerpo físico y mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental, mi alma y mi cuerpo energético se limpian y se purifican. Siente la fuerza y el poder de esta energía dentro de ti, a tu alrededor, y decreta que a donde tú quieras que vayas, llevarás esta energía de luz y protección hoy, mañana y siempre. Visualiza a la altura de tu chakra, donde está tu primer chakra, el coxis, una esfera roja que se activa como si fuera un rubí hermoso y decreta: yo tengo. Siéntelo, yo tengo. Arriba, abajo de tu ombligo, se enciende una luz naranja intensa y decreta: yo siento, yo puedo sentir.
arriba en la boca del estómago una luz amarilla dorada y decreta: yo puedo. Siéntelo. Yo puedo. Arriba en tu corazón, una luz verde, intensa, esmeralda y rosa. Yo amo. Yo me amo y yo amo. Arriba entre mis cejas, en mi tercer ojo, yo veo. Yo percibo, yo intuyo. Yo veo hacia adelante, hacia atrás, arriba y abajo, en todas las direcciones, porque este es el ojo de Dios que hoy se activa. Yo veo. Arriba de tu cabeza, tres dedos arriba, en tu corona, se activa una luz blanca diamante. Yo sé. Yo soy. Yo sé y yo soy. Ahora visualiza cómo descienden esferas de luz mucho más grandes que tú. Y hay una en especial para ti, que se pone frente a ti y se abre. Y vamos a ir dentro de esta esfera de luz dorada. Y puedes permanecer de pie o sentarte en flor de loto y la esfera se cierra. Mira cómo dentro de la esfera puedes percibir todavía el sol divino, la luna y las estrellas. Y cómo puedes sentir también gratitud por todo lo que hoy has recibido. Han limpiado todos tus cuerpos, todos tus centros de energía y todos los espacios que habitas en este planeta Tierra, desde tu cama, la mesa donde comes, el lugar donde trabajas, las personas que más ruido hacen en tu vida, los lugares, los objetos, y tu misma ciudad, país y la Tierra, así como sus elementos. Así que puedes percibir una infinita gratitud por todo lo que hoy hemos recibido. Hay mucho más esferas y yo te pido que elijas tres más y que evoques a tres personas que en este momento sientas las ganas de cuidar, proteger y limpiar. Y así como tú los vas a visualizar frente a sus esferas, cómo se abren, cómo entran, cómo deciden pararse o sentarse en flor de loto y cómo la esfera se cierra. Tres personas que necesiten de esta maravillosa luz que hoy recibimos. Siempre habrá más esferas para todas las personas que quieras cuidar, proteger y llenar de luz. La energía es para todos.
Ahora te voy a pedir que inhales, exhales. Y yo pido que mi maestro se manifieste llevándose todo lo que aquí hemos removido. Conéctate con tu maestro de luz, con el gran espíritu divino, con Dios, con el ser más importante, la energía más importante para ti. Agradece y bendice que recoge toda esta energía que se removió, todos los espíritus, entidades, larvas o cualquier energía no luz que ya no habitan dentro de ti, dentro de mí y en ningún espacio donde nos movemos. Que sea la luz divina que los dirija a la luz eterna y se limpien, se purifiquen. Eternamente. Siéntete muy ligero como esta esfera que está suspendida en este espacio de luz total. Y yo pido a mi Dios Padre, Dios Madre y al gran Espíritu que yo soy, al Dios Todopoderoso, que eleve la frecuencia vibratoria de todo este grupo a lo más alto, que es el amor incondicional y la compasión divina. Siente cómo elevan tu frecuencia vibratoria a lo más alto. El amor incondicional y la compasión divina. Y yo pido que caigan 7 mantos de luz azul intensa, cubriendo y protegiendo tu esfera de luz que contiene tu cuerpo, tu mente y tu alma. Y que dormido o despierto, dentro o fuera de tu hogar, a donde quiera que tú vayas, siempre estés resguardado por la luz divina. No podrás lastimar a nadie y nadie podrá lastimarte mientras estés dentro de esta esfera. Agradece y bendice este momento y hazlo eterno, alimentando tu esfera con la mejor música, la mejor comida, los mejores atardeceres, amaneceres, caminando en la naturaleza, haciendo oración y meditación. Aliméntala con tu sonrisa, con tu gratitud, que se active dentro de ti la gratitud al máximo. Que siempre te sientes agradecido por todo lo que eres, por todo lo que tienes y por todo lo que das. Asimismo, por todo lo que recibes de la Madre Tierra y de toda la gente que está a tu alrededor. Porque todo lo que recibes de los demás viene de Dios para ti, de la fuente divina para ti. Él busca ángeles o seres de luz para llegar a ti. Antes de cerrar este momento, te voy a pedir que no necesites nada. Que sueltes todo y que no necesites nada.
cuando no necesitas nada, es cuando sabes que todo lo tienes. No necesito nada. Agradezco toda la abundancia que hay en mi vida. Nada pido, porque todo lo tengo. Amén. Inhalar y exhalar. Inhala la paz. Llénate de paz. Y cuando abras tus ojos, ve y regala la paz a donde quiera que vayas. Porque la paz está contigo, hoy, mañana y siempre. Cierro mi canal La Voluntad y agradezco las presencias que aquí se han manifestado. A la energía azul divina, al Arcángel Miguel, a sus ángeles, a todos los arcángeles, al Dios Padre, Dios Madre, al gran Espíritu que yo soy y al Maestro Divino. Gracias, gracias, gracias por limpiarnos, protegernos y elevar nuestra frecuencia vibratoria a lo más alto. Recibe la bendición del cielo aquí en la tierra. Inhalar y exhalar. Ahora mira cómo todos los seres de luz regresan dejándote átomos y átomos de amor y dejando siempre en custodia de tu esfera a los siete grandes. Las siete presencias de luz que viven a tu alrededor. En todo este tiempo que estás en este planeta Tierra. Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos y regresar. Despacito, poco a poco. Moviendo tu cabeza, tus manos, estirándote, tomando agua, que tengas una noche maravillosa y que cuando vuelvas a ver el sol, la luna y las estrellas, no hagas más que agradecer lo que hoy has recibido. Amén. Y bueno, pues regresamos. Sintiéndonos en paz, ligeros, en este espacio sagrado que es el aquí y el ahora. Mantente ahí, pase lo que pase, mantente ahí, en tu centro. No permitas que nadie te robe la paz. Tu mejor lugar, aquí y ahora, en silencio. Siendo testigo fiel de ti misma, siendo presencia. Espero que este espacio que comparto contigo sea para tu más alto bien. Te recuerdo que mis programas se quedan en el canal de YouTube de Radio Pasión. Te invito a suscribirte al canal y a buscar ahí esta meditación y otras más que seguramente te ayudarán a sentirte en armonía. También te invito a que te unas a todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y no dejes de visitarnos en la página web www.radiopasionus.com. Recuerda siempre que pasión es con doble S. Sintoniza desde la web
o en los diferentes enlaces que ponemos en las redes sociales cuando anunciamos la programación, y puedes descargar también la aplicación para tu teléfono en Android o en la tienda de Apple. Realmente fue un placer encontrarme hoy contigo y estar juntos este espacio de luz y de amor. Amo lo que hago y bendigo este gran regalo de compartir con quien lo necesite. Yo soy Adriana Béjar. Inhala la paz, exhala la paz, sal, regala la paz a donde quiera que vayas. Y nos vemos en la próxima emisión de Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos, todos los lunes a las 9 p.m. y la repetición los jueves a las 8 a.m., hora de la Ciudad de México. Gracias, gracias, gracias.